Es Eso, ¿no? profe, es Ingrid, pero también se escucha muy lejos. ¿Alguien de ustedes tiene dudas sobre cómo se resuelven las divisiones? No, profe. Bueno, yo sí, profe. Que con el método que usted nos enseñó, ¿cómo era? Se utilizan las decenas solamente, Kiana. Okay, gracias. Las decenas, Yo y el para único encontrar la método que tabla nos que vas enseñó. por la que Hay vas a muchos multiplicar. tipos de resolver una división. Pues hay un método que es buscando el número multiplicado por 72 que te aproxime a Sí, es que todos los que, por ejemplo, Profe, lo voy a usted, hacer no también. sé qué método sea, pero creo que es diferente porque yo lo sigo porque yo no sé así como otros métodos que a mí me enseñaron Profe. que lo busca la multiplicación y eso. Profe, pero yo tengo una duda. En la ¿Lo puedo primera hacer de mi tenemos. manera? Profe, en la primera nada más hay un 5 y un 2, pero no hay un número multiplicado por 5 que dé 2. No, pero ¿Qué se puedes agarrar dos Sí, números. de hecho. ¿Qué Entonces se hace agarramos en los esto? dos números. Vas a Sí. tomar el 7 para que sea 27 ahora. Ay, Ay, profe, yo siempre agarro dos números. profe, si en la primera división lo queremos hacer con el método que usted nos enseñó, no se podría, ¿verdad? Porque solo tiene uno. ¿Cómo sería? Profe, No, ahorita el de no se la podría, Kiana. página. Déjenme, me pongo el No, otro pero no sé micrófono. de dividir, ¿No Profe, el que sabes más dividir, enseñó Harim? eso. El que más asemeja 27 es el 5 por 5. Así que un 5 se supone que lo pone arriba de 7. Profe, si es Así 3 es. menos, profe, si es 3 menos, Edo, bajo solo en 3. ¿Cómo? ¿Otra vez, Waldir? Si es 3 menos 0, bajo solo el 3. Sí, 3 menos, al 3 no le quitas nada, por lo tanto te sigue quedando 3. Profe, eso lo Ya acabé sacamos la en la primera pregunta. primera, ¿no? La segunda no la entiendo. O sea, puedes Profe. agarrar los tres Sí, es números que están correcto. adentro de la Profe, cajita. profe, profe. El 32, Ana, sí el estás. número que dé en la tabla Profe. del 72 que dé 121. Profe, eso lo Sí, anotó estás mi bien, profe. Voy a Ana. agarrar todos. En la segunda 72 voy a agarrar 121 todos. Ajá. Profe, eso lo anotamos en Se nuestro supone cuaderno. que luego Profe, en la luego segunda. se restaba este. A ver, uno por uno, uno por uno. Profe, Kiana, después Jorge. profe. Profe, Profe, tengo una duda. En la segunda lo estoy tratando de hacer con su método, pero me confundo. ¿Cómo sería? Y no entiendo la segunda división. aquí en la segunda división vas a Profe. tomar las tres cifras. El 72 no puede ser un número multiplicando para que te dé 12, por lo tanto son las tres. Tomas las tres y si realizas con el método que yo te proporcioné, Profe, no es se le un número escucha. multiplicado por 7, un número multiplicado por 7 que te aproxime o te dé 12, sería 7 por 1. Comprueba el 1 y vamos a ver si no es 1, te vas con el siguiente número, o de lo Sí, contrario, yo ya tendrías que acabé. buscar un número Profe, multiplicado por podemos 72 hacer que te dé la. 121. Profe. Profe, ¿eso lo anotamos en Mande. nuestro cuaderno? Sí, Ingrid, lo estamos resolviendo en nuestro cuaderno. Y de ahí tendría que Profe, multiplicar uno por dos. quiero decir algo. Mande, Jorge. Después de que se hace lo de la multiplicación y se ponga el número correcto arriba, se supone que se resta con el número que se va a dividir, por Profe, ejemplo, ya acabé 5. la segunda. Es facilísimo. Sí, Jorge, mande.
Es ahí mismo donde estamos haciendo las operaciones más abajitas, podemos hacer las, o sea, las operaciones. Sí, aquí mismo. Aquí mismo. Profe, si da, si es menor el de abajo, ¿cómo se llama? ¿Residuo? Ajá. Debe de ser el menor. Debe de ser el menor residuo que el 82. Que el 84, sí. El residuo aquí debe de ser menor que el 84. ¿Y eso si no es menor, es porque tenemos... ¿Y eso significa que lo hiciste bien la división? Profe, en la... Eso significa que hasta ahí quedamos. Hasta ahí encontramos resultado. Profe, en la segunda... Profe, tiempo, después que ya bajamos el número 3, ¿qué es que hace? Otra vez Kiana y después Romy. Que la segunda es bien fácil porque solo tienes que hacer una resta. Sí, así es. Profe, yo aún no me entiendo a la segunda. A la segunda. Aquí tienes dos cifras, ¿verdad? 72. De acuerdo al método que conocemos, vamos a tomar dos cifras del dividendo, pero te das cuenta que el número del dividendo es menor que el divisor. Por lo tanto, vamos a tomar las tres cifras. Ahora, ¿qué número multiplicado por 72 te da 121 o te aproxima? Por 1, porque por 2 sería por 1. 44. Exacto. Profe, entonces, aquí es 1 por 72, 72. Vas a hacer la resta y vamos a ver cuánto te da. Profe, tengo una pregunta. En la tercera, yo igual. Tendríamos, con el método que nosotros ya sabíamos, con sería un número multiplicado por 84 que me aproxime o me dé 7236, ¿no? ¿O cómo sería? Aquí tenemos que tomar tres cifras. Ah, ok. Uh-huh. Igual que en el 72. Serían 723. Ah, okay. Y se hace el mismo procedimiento. Profe, no, yo tengo una duda en la tercera. En el momento de que me enseñó ayer, que me quedó 7 menos 8 y ya no es 7 porque le presté al 2. Entonces es 6. ¿Cómo le hago 6 menos 8 si ya no hay otra cifra para que le preste? ¿Dónde estás? Sí, profe. Waldir, ¿estás acá? ¿En qué parte? ¿Ya encontraste el número multiplicador? Profe, Walir, ¿me escuchas? ¿Por cuánto te dio acá, Walir? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe. Ah, es que... Profe, sí se escucha. Profe, no sé. En la primera, Jorge, y después Ismael. A ver, te escucho. Profe, en mi segundo método, en el primero que nos enseñó ayer, se supone que el multiplicar el resultado que nos da, por ejemplo, en el 5,223, cuando los restamos. Cuando restamos, se supone que 223, el 3 que estaba ahí, se va para arriba. ¿En cuál multiplica? ¿En cuál división estás, Jorge? En la primera. Es 273. 273. Uh-huh. Sí. Como el 2 es menor que el 5, vas a tomar dos cifras aquí. ¿Qué número multiplicado por 5 te da 27 o te aproxima al 27? Por 5. Por 5, exacto. Entonces acá vas a poner el 5. 5 por 5 es 25.
A 27 le vas a quitar 25. ¿Cuánto te da? Y luego bajas el 3. Profe, profe, en la tercera, ¿cuántas cifras voy a agarrar? En la tercera debes de tomar 3. Es lo que necesitan ustedes observar. Ustedes necesitan observar que si el divisor es mayor que el dividendo, entonces vamos a tomar una cifra más, que sería 723. Ahora, ¿por qué número multiplicas el 84 para que te dé 723? Realizamos el mismo procedimiento. Por 5. Y realizan la división como es, y al final al cociente no lo olviden colocarle el punto correspondiente, porque es división con decimal. ¿Sale? Ok, 2 minutitos, 3 minutitos más y terminamos esta parte. Es tan fácil. Ok, pero es correcto, Ana. No sé, yo me quedé atascado en el primero. ¿En la primera división? Sí. ¿Están sencillas? Sí te debe de dar ese cociente, Ana, estás bien. ¿Y de residuo? ¿Cuánto te dio de residuo? ¿Es correcto? Eso debe de dar. ¿Estás bien, Ana? O sea, a mí, que yo sepa, a mí me tiene que dar en la segunda busca de la primera, me tiene que dar 0.50. ¿0.50? No. Profe, ¿qué digo? De multiplicación que más se asemeje, que sería 5 por 4, sería entonces 0.54. Profe, al final vamos a checar el resultado, ¿verdad? Que nos dio. Sí, no. Podemos verlo en un minutito. Luis Fernando, estamos haciendo estas divisiones en el cuaderno. Ismael, te escucho. Ah, que si mi resultado debería ser en la primera 150. No. Profe. No, 150. Kevin. Jime, ¿en cuál estás? ¿En cuál de las 4? ¿En la de 72? Sí te da 1. Y no, no sobra eso. Ese no es el cuadro. Ese no, lo que te dio de residuo no es. Pero el cociente sí es correcto. Profe. La resta. Mande este. Es que quiero saber cómo puedo, es no que sé. Tengo unos números grandes. La resta es un número que no es el indicado, pero cómo puedo saber más rápido, cómo puedo saber cuánto falta para ese número, más o menos. Hay que hacer la resta, mi amor. Mis, ya okay. Me confundí en la de... Jime, no da ese, no da... ¿Cuál, qué número pusiste? 50. Estas divisiones están en la pizarra, Luis. No, Jime. No da 50 ni 51. Nos queda listo, tiempo suficiente. Vamos a irnos. Mis niños, veo que algunos tienen dificultades para dividir, ¿está bien? Vean, por favor, la clase del día. ¿Qué día fue que empezamos con las divisiones? ¿Ayer? No, el viernes. No, ¿qué día fue? El lunes. Fue el lunes. Vean la clase grabada el día lunes.
¿sale? Los que por ahí tienen dificultades para la división, repasen las divisiones, hagan ejercicios. Ustedes ahí mismo en casa pueden hacer las divisiones y practicar, ¿sale? Bueno, rápidamente, el primer resultado, escúchenme, el primer resultado. Tengo 273 entre 5, ¿ok? Este es el dividendo y este es el divisor. El 5 es mayor que el 2, por lo tanto voy a tomar dos cifras. Y yo ya sé que es 5 por 5, 25. Por lo tanto, aquí voy a realizar la resta. 27 menos 25 es 0, 2. Y bajo el 3. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 23 o me aproxima 23? 4. Me da 20, ¿verdad? Menos 20. Entonces, hago la resta. 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. Y el 0, 0. Y ahí finaliza la división. ¿Está bien? El resultado es 54. 273 entre 5 es 54. En la segunda división creo que hice algo mal. Hay que revisar. Porque yo revisé 121 menos 72 me dio 0.49. 49. Hay que revisar. ¿Está bien? Revisen bien el resultado. Ok. Vámonos a nuestro libro de Activa y Construye. Vamos a entrar a un nuevo tema. Pero, profe, es lo único que me da. Profe, Rido y Jimena. No me da algo. ¿Cuánto te dio? A mí, ay, yo desde 121 menos 72 me dio 49. Profe, si no terminamos de hacer las divisiones, ¿las podemos terminar después? Sí, sí pueden terminarlas después. Ya me anda rugiendo la panza de hambre. Ya casi terminamos. Vamos a empezar este tema que es sobre gráfica de barras. Vamos a ver, analizar, obtener información de esto. ¿Está bien? Página 181. 181 de nuestro libro. Página 181. Una gráfica es la representación objetiva de una serie de datos organizados. Frecuencia es el número de veces que se repite el mismo dato. En la página 181 ustedes tienen una gráfica que es sobre el siguiente tema, que voy a pedirle por favor a Camila Milet que me ayude con la lectura de donde dice completa la información. Completa la información. La contaminación es uno de los problemas mundiales que provocan el cambio climático. El profesor nos pidió que hiciéramos una encuesta en el colegio para ver quiénes sí reciclan y quiénes no. Gracias. Representamos el resultado con una gráfica de barras. Y viene acá la gráfica de barras. ¿Cuántos contestaron que sí? Está la barra de color azul. 40 personas. Acá tenemos el número. ¿Cuántos contestaron que no? 15. ¿Y cuántos contestaron que a veces? 60. Okay. Ya ubicamos 60. Entonces los datos. Dice la primera pregunta. ¿A cuántos alumnos se les preguntó? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar todo. Sumar. 40 más 60. ¿Le hacemos la suma 100. O lo podemos hacer mental? 100 más 15. 115. 115. Por lo tanto, la respuesta es... 115. Profe, ¿tenemos que escribir la suma o no es necesario?
De preferencia sí, para que sepan de dónde sacamos el resultado, dónde lo obtuvimos. ¿Cuántos contestaron que sí? Eso es muy fácil. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 15 y 60. 20 alumnos. ¿Cuántos contestaron que no? 15, 15. Rosa, creo que no está grabando. 15. 15, 15. Y 60. Ahora, la última indicación es, yo reciclo, si ustedes reciclan, ponen una marquita en que sí, si no reciclan, que no, sí a veces, en a veces, ¿ok? ¿Alguna pregunta de dónde obtuvimos esos resultados? ¿O qué le ponemos, profe? ¿Le ponemos una marquita o qué le ponemos? Y una marquita. No, yo le puse una palomita, una tachita. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Duda? No, profe. Segurísimo. Profe, creo que no está grabando. ¿Sí? Sí, está grabando. Página entonces 182. Resultados del concurso semestral de matemáticas. Tenemos la calificación y la frecuencia, es decir, cuántas veces se repitió. ¿Cuántos sacaron 10? 5. Aquí está, muy bien. ¿Cuántos sacaron 9? 6. Bien. Ya vimos la relación que hay. Acá tenemos las calificaciones y acá tenemos las frecuencias. ¿Está bien? Profe, no soy... ¿Qué nos dice? Aquí, de igual manera, tenemos la tablita donde viene la calificación y la frecuencia. Y acá tiene la gráfica. Conteste las preguntas relacionadas con la gráfica anterior. ¿Cuántos alumnos obtuvieron 10 de calificación? 5 alumnos. ¿Cuántos alumnos reprobaron el concurso? Es decir, que sacaron 5. Dos. Profe, ¿cuál es la calificación más frecuente? Es decir, que ocho, tiene más. 8, 7, 8. Aquí tenemos la gráfica, que es la mayor, la de 8. La pregunta es, ¿cuántos alumnos participaron en el concurso? ¿Qué tenemos que hacer? Una suma. ¿Pero dónde la suma de qué? Suma de todas las calificaciones. Suma de las frecuencias. Vamos a sumar las frecuencias, no las calificaciones. Vamos a hacer esta suma. 5 más 6 más 7 más 3 más 1 más 2. Y el resultado lo escribimos acá. Profe. Mande. Profe, vamos a escribir, vamos a sumar 5 más 6 más 7 más 3 más 1 más 2. Así es, vamos a sumar las frecuencias, no las calificaciones. Las frecuencias de las veces que se repitieron las calificaciones. 24. El resultado que les haya dado, escríbanlo ahí donde yo les marqué. Ya, profe. Listo. Es 24. Muy bien. Me dice el punto 3 y con esto finalizamos. Elabora la gráfica de barras correspondiente a cada registro de datos y contesta las preguntas. Es muy importante hacer bien nuestra gráfica. Para esto vamos a ocupar nuestra regla. ¿Está bien? Ok, vienen 4 grupos. Vamos a colocar una línea horizontal y una vertical. Que ya les dije al revés. ¿De cuántos centímetros, profe? Miren, aquí es libre siempre y cuando en la vertical se divida en 10 partes iguales. Sí.
Yo tengo una regla bien grande. Está bien de este tamaño, profe, tengo más grande. 10 partes iguales. Jorge, tu micrófono está abierto. No sé si lo veo. Que me ayuden con sus micrófonos, por favor. No tengo ninguna medida que lo pueda dividir en 10 partes. Una. Diez partes iguales, ¿está bien? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde vamos a colocar las barras? Mande. ¿Cuántos centímetros vamos a hacer ese que está haciendo en pantalla? ¿De cuántos centímetros? Ya depende de ustedes. Pero que sean 10 partes iguales. Yo no encuentro ninguna medida que me dé 10 partes iguales. A ver, de 5 centímetros, Kiana, y divides por cada mitad de centímetro, por cada 5 milímetros. Ah, ok. Los milímetros son las rayitas chiquitas, ¿verdad, profe? Sí, las líneas que hay entre los centímetros. Listo, profe. 10 partes iguales. Sí, sí. Muy bien. Entonces acá vamos a escribir los grupos en la línea horizontal. Sería cuarto A, cuarto B, cuarto C y cuarto D. Esto corresponde a las frecuencias y estos son los grupos. Profe, ¿vamos a poner el número de frecuencia que ponen en el registro de datos? Mis, no me va a caber. Profe, los milímetros son estos chiquitos de aquí, ¿verdad? Sí, los que hay entre cada centímetro. Las frecuencias. ¿Cuántos alumnos de cuarto A no asistieron a la escuela durante un mes? Seis. Por lo tanto, en cuarto grado la barra va a llegar hasta el número 6, cuarto A. Aquí tenemos que ser muy precisos, por eso ya dividimos en 10 partes la línea vertical, porque debe de haber mucha precisión. Que sus líneas sean rectas, por eso están utilizando la regla. ¿Así mi? A ver, Marley. Así, muy bien. Excelente, Marley. De cuarto B. Profe, ya terminé. De cuarto B, ¿cuántos alumnos faltaron? 9 alumnos. Por lo tanto, mi barra va a llegar hasta el número 9. Profe, ya terminé. Listo. De cuarto C, ¿cuántos son, Walir? Profe, yo. Uh-huh. A 7. 7, muy bien. Yo pensé que de escuché de. Último 10. Profe, ¿no somos cuarto B o cuarto A? Ustedes son A.
Es el único grupo que hay. Sacamos 6, qué mal. Muy bien, más o menos así nos debe de quedar nuestra gráfica de barras, ¿está bien? Y contestamos las dos últimas preguntas de manera individual y con esto finalizamos. Profe, ya acabé las dos respuestas de abajo. Profe. Muy bien. Profe, y en educación física, algo sí escuché. Y dijo usted que no va a poder estar con nosotros el profe. No van a estar conmigo. Muy bien. Finalizamos con estas, las últimas dos preguntas. Ustedes las responden de manera individual. Está muy sencillo. Nos vemos a la